¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal o la página de Dante Sadot. Bueno, el día de hoy tenemos aquí un Mackie, un Big Knob. ¿Cómo está instalado en este estudio? Bueno, lo primero hay que entender un poquito cómo funciona el Big Knob. Y lo que voy a hacer, voy a poner algo en el CD player. Tenemos un Alesis Masterlink. Entonces, de ahí voy a la consola. So, vamos a verlo aquí. Este es el patch bay. So, como pueden ver, este es el Masterlink. Lo podemos ver abajo. Masterlink, salida, entrada, salida. So, de aquí tenemos del 9 al 16 inputs de la consola. Entonces, ahí estamos entrando en la consola. Prendemos la consola y seleccionamos left and right, lo que es el 9 y el 10. Y salimos aquí al master, so estamos ahí, ¿verdad? Entonces, la salida de la consola sería este. Aquí abajito podemos leer que dice DA7. Y es la consola R, ¿verdad? Entonces aquí tenemos left and right. Entonces de aquí vamos y entramos. Toda esta área es el Big Knob, ¿ok? Todo esto es el Big Knob. Entonces entramos aquí. Tenemos tres inputs. Tenemos el que llamamos. Vamos a ponerlo un poquito abajo para que lo puedan leer. Vamos a ver si lo podemos. Ahí está. So sería down mix. Sería input. Estamos también el two track input. Y el, perdón, ese es el B. B track input. Y luego después el A track input. Bueno, entonces este otro es de los audífonos, ¿ok? Ese es el down headphones mix input, pero ese no lo vamos a usar. Ahora, la consola lo tenemos conectado, salida, output, al input. Ahora, tenemos tres salidas para monitores. Tenemos el A, el B y el C. Entonces, al seleccionar Down Mix, estos son los Input Sorts. Select, son las entradas, las entradas que vamos a recibir. En este caso, le presiono Down Mix y ya podemos ver la señal, ¿verdad? Entonces, si le doy volumen, no se va a oír. ¿Por qué? Porque necesito hacer patching, ¿ok? Entonces, las salidas de lo que es los monitores A, B y C. Entonces, estas son las salidas en nuestro patch bay. Entonces, salgo y entro al in, left and right, que vendría siendo, podemos leerlo ahí, sería speaker Yamaha, SP speaker Yamaha. Y este es Speaker Genelec. Entonces, lo puse en código amarillo para saber que es el Big Knob y que son mis bocinas, ¿ok? Entonces, ahorita tenemos en el A, tenemos las Yamaha. Hoy voy a conectar las Genelec. Entonces, si podemos ver, no se escucha, ¿verdad? Pero si le presionamos A, entonces ya podemos escuchar. Ok. Bueno, entonces así es como se maneja. Si quisiera oír las Genelec, entonces seleccionaría B. ¿Verdad? Quitaría el A y seleccionaría el B. Si tuviéramos otros monitores, entonces seleccionaría el C y escucharía los monitores C. Bueno,
Espero les haya gustado. Esta es una manera de cómo lo manejamos básico. Y claro, para poder oír en los audífonos, Input Source Phone Mix Input. Entonces, si presiono aquí, podría escuchar lo que estoy entrando, el Input Source de los audífonos Mix Input. Entonces ya lo podría mandar aquí. So, ese sería si selecciono el que les mostré primeramente, esta parte. Aquí, Down Headphones Mix In, ¿verdad? Ahí podría mandar una mezcla independiente. Entonces, de aquí lo inclusive ya lo escucharía. Studio Out, ¿verdad? Entonces sería estos. Bueno, espero les haya gustado. Este es para aprenderlo, nuestro nivel, ¿verdad? Y bueno, aquí es para mono, mute, el dim para bajarlo. Y aquí sería el talkback. Tenemos un talkback. So, presionamos ya sea tu studio, phone studio. Perdón, no estaba. Ok, tenemos aquí el talkback. Este es el mono. Para las bocinas, mute, el dim para bajarlo. Y este sería el nivel del talkback. Si quiero hablar, por ejemplo, aló, aló, hey, what's up? Hey, hey. O para los audífonos, aló, hey, what's up? ¿Verdad? El talkback. Aquí está el micrófono del talkback. Bueno, espero les haya ayudado, pero principalmente para que puedan entender cómo corre la señal en el patchway. Hasta la vista.